Muy bien, en la clase anterior alcanzamos uh, a ver eh, algunas cosas del tópico este, especies y diversidad biológica. Ya vamos a hacer primero que nada, como siempre es buena costumbre, hacer como un repaso breve de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior eh, eh, hicimos el ejercicio que mm, no es, digamos... Eh, lo último en entretención, pero sirvió para hacer la reflexión respecto a cómo clasificaría uno un set de especies desconocidas, haciendo el ejercicio mental, eso que yo les dije que le gustaba tanto a Albert Einstein, de ponerse en la situación de que fuese muestra terrestres y tuviéramos que adoptar algunos criterios para clasificar. Y, y como se dieron cuenta en la, en la presentación, eh, de las primeras personas, que hicieron estas clasificaciones y hablamos de Aristóteles eh, no anduvimos muy distintos del pensamiento aristotélico por decirlo así eh, en términos de utilizar categorías para clasificar si así espontáneamente se nos pregunta eh, clasifiquemos ya tienen que ver con la experiencia que uno tiene con el mundo natural eh, pero eh, la generalidad de Aristóteles y yo recalqué eso que él hizo eh, además de eso, eh, vio que era necesario establecer una jerarquía, ¿ya? de que hay un cierto orden. Y claro, por, por razones obvias de la historia de la humanidad, eh, de el ser humano se ha creído más importante que la naturaleza, y en esa época siempre la visión jerárquica terminaba en esta gran visión de que el ser humano es lo máximo, digamos, de estas clasificaciones que yo haga sobre los sistemas vivos. Y bueno, apareció en la historia este señor, el Carolus Linneo, que era un botánico, que el eh, él, él vio, tenía el problema de que en esa época, la época de los grandes descubrimientos, los grandes viajes a través del planeta, eh, se empezaron a encontrar muchas especies y había un problema práctico, que era el problema de clasificar especies. Y eso le ocurrió el sistema binomial. Eh, 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 y, y que en el cual se puede construir una jerarquía en términos de las características que agrupan a grandes grupos de organismos. Y vimos que esa jerarquía se sigue utilizando hasta el día de hoy y que, bueno, han habido variaciones de esto, eh, de, de cómo mirar el vivo dependiendo de la evidencia disponible. Entonces, algunas de las variaciones lógicas más reciente, o relativamente reciente, es en base a biología molecular. En este, y eso que fue de origen a este árbol en que clasifican tres grandes dominios que son bacteria arquea y eucaria a los organismos vivos. Y bueno, ni niveles de organización, algunos ejemplos de cómo uno podía clasificar en esta estructura a organismos, a nosotros mismos, a los seres humanos. <coughs> Y, eh, bueno, la nomenclatura binomial, lo que acabamos de hablar. Y las evidencias, y pasamos relativamente rápido eh, por el tema de las evidencias que sirven para hacer estas clasificaciones. Lo vamos, a, a, de hecho, a tocar de nuevo cuando veamos evolución. Y si mal no recuerdo, nos quedamos, a ver, claro, nos quedamos aquí. Eh, respecto que eh, si uno... Eh, empiezo a utilizar estas comparaciones para construir relaciones. Que un tipo de relación, la manera de representarlo gráficamente, se llaman los cladogramas. Que aquí hay un cladograma súper simple que simplemente está mostrando eh, los tres grandes dominios y cómo están relacionados. ¿ya? Eh, podemos empezar a decir cosas interesantes respecto a las relaciones de los organismos. ¿ya? Y eh, vimos que el clado es un grupo de organismos que tiene un ancestro, por definición, un ancestro común reciente. ¿ya? Y tuvimos alguna discusión respecto a esto de los nodos que en el día de hoy vamos a, a ver un poco más en detalle. Bueno, y cuando, y cuando a este tipo de, de clasificación empezamos a meterle como el registro fósil, por ejemplo, Aquí arriba eh, tendríamos todo lo que serían los dominios actuales y los grupos que están representados actualmente. Cuando empezamos a, me, a meter, a comparar con un registro fósil, en que nos dé alguna pista acerca de organismos parecidos entre los distintos grupos, ¿ya? empieza a construirse algo que llamamos que se, se denominan los árboles filogenéticos. Y los árboles filogenéticos son una especie de hipótesis, una propuesta que relaciona eh, a estos eh, grupos que son presentes, que están vivos, con lo que nosotros especulamos que son los restos, los remanentes de grupos antiguos en la historia evolutiva. ¿Ya? Y esos son como los árboles filogenéticos. Ahora, esta idea de árbol filogenético, eh, ya hablando un poquito más de, de evolución, son ideas que no son tan, tan antiguas, ¿ya? O sea, para nosotros hablar de los 1800 y tantos eh, suena bastante antiguo, pero no son tan antiguas, sino que se fueron construyendo en la medida que se fue explorando el mundo y surgieron ideas. Por supuesto, eh, aquí cabe mencionar a nuestro famoso investigador Darwin, que tuvimos la fortuna de que también visitó Chile en sus grandes viajes. Eh, eh, por el mundo ¿ya? y eh, eh, hay libros eh, varios libros publicados de algunos científicos más o menos fanáticos de la obra de Darwin respecto a sus peripecias por, eh, tanto en el sur de Chile en la zona central Valparaíso eh, donde anduvo Darwin y Darwin resulta que en los escritos eh, de, originales de sus obras de sus obras acerca de de la evolución, como que esbozó algunas ideas. Por ejemplo, aquí esto claramente es un árbol de relaciones, de organismos, ¿ya? Y, y aquí, eh, este es uno de los primeros bocetos que está en, en su libro eh, acerca de la evolución. Y, y lo que recalco aquí en el esquema dice, aquí arriba dice, eh, eh, I think, o sea, creo. O sea, creo que estas relaciones de... Organismos que he estado eh, reconociendo pueden dar bueno, origen a una especie de estructura de árbol Y eso como que lo anotó así en su bitácora, digamos, de viaje Pero después como que lo formalizó en su libro del origen de la especie ¿no? Después que fue escrito bastante después de su viaje Y con unos esquemas que en realidad, no era muy amistoso, digamos Los esquemas que, que hizo, esta es como la figura del, del libro en que muestra ciertas eh, usa trata de usar una nomenclatura un poco matemática, pero no por parecer matemático uno logra el objetivo de comunicar claramente las ideas. sea, habló, por ejemplo, en este, esta figura, lo, lo que muestra en esto, lo que representa esto, es una escala de tiempo, pero en cantidades de generaciones. O sea, esta es una primera generación, estos son los hijos de la primera generación. Estos son los nietos de la primera generación, los hijos de la segunda generación y así. ¿ya? De alguna especie, eh, y él lo que estaba planteando, es que eh, por acá puede estar la especie A, que dio origen a la, la especie A sub 1 o la especie S o sub, sea, super, perdón, no sub, super, eh, super 2, y esto se fue diversificando, y por ejemplo, esta especie puede haber sido el antepasado de esta otra, y de aquí estas líneas como cortadas que están aquí en el esquema significa que son especies que desaparecieron. Entonces, y que algunas otras especies, como la especie E, eh, no sufrieron grandes variaciones eh, en el tiempo hasta llegar como en la décima generación, por acá. ¿Ya? Entonces, ese es su... Eh, esto fue una parte del, del libro de las y de su teoría respecto a cómo se van diversificando las especies y eso tiene una relación eh, que hoy día llamamos un tiempo evolutivo y eh, tiene una relación con el tiempo que pasa de generación tras generación ¿Ya? Ahora sabemos que en realidad eh, o sea, Darwin estaba bastante en lo correcto pero no, pero no necesariamente medir la escala del tiempo como tiempo generacional es muy correcto porque hoy sabemos que muchos cambios no ocurren de generación en generación, sino que pueden pasar cientos miles de años para que se produzca un cambio y el surgimiento de una nueva especie. ¿Ya? Pero eh, estas ideas, digamos, eh, las fue construyendo Darwin en, en su cabeza y después las llevó al libro del origen de las especies. Eh, más o menos en la misma época la publicación, publicación de, 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 de estas... De, esta, de darwin habían otros eh, eh, otros naturalistas en este caso eh, Hans Haeckel que es conocido lo vamos a ver después cuando veamos eh, cuando veamos ecología se le conoce como el, el padre fundador de la ecología porque él fundó el término ecología y él, y él también trataba de, eh, de de construir estos árboles como que estaba de moda en la época de darwin ya Fíjense en la fecha que ya se había publicado, como recientemente El origen de la especie. Pero lo que quiero hacer es eh, llamar la atención, Es eh, o mejor le planteo a usted la, la duda: ¿dónde ven ustedes aquí el pensamiento aristotélico en este árbol? A ver a, a quién se le ocurre. Vuelvo en un segundo, tengo un problema de audio. Ya, ahora sí. ¿Dónde se podría ver en este árbol lo que hemos conversado en estos minutos, la influencia aristotélica? ¿Alguien se le ocurre? Fabián, levantó la mano. Eh, que en la punta del árbol sale hombre y está más arriba que todas las otras especies. Ya, muy bien. ¿Quién está hablando? <laughs> no tengo... Eh, Fabián. Ya, eh, Fabián, Ángel, Valencia también por acá. Eh, claro, a, a eso me refiero, porque si fijan este árbol, eh, si, si comparamos las clasificaciones, eh, an, a, veamos por ejemplo acá, ¿ya? Este es una especie de árbol, por supuesto, pero que tiene un sentido de historia. En cambio, este otro árbol, el del señor Heckel, eh, no tiene ningún sentido en el tiempo ni nada simplemente puso las cosas en cualquier rama, ¿ya? Eh, pero con un sentido, digamos, antropocéntrico, eh, llamaremos, de poner allá en la cúspide de la evolución, o sea, de este árbol de relación de biodiversidad al ser humano que está acá arriba, ¿verdad? Entonces, eh, llamo la atención que a pesar de um, haber sido publicado más o menos en la misma época, el libro del de origen de la especie, ciertamente había una visión predominante en la comunidad científica, influenciada, bueno, ustedes saben, por la religión y todo ese tipo de cosas, ustedes que han visto documentales de la vida de Darwin, ciertamente eh, esta idea de que a los seres humanos nos colocan en cualquier parte de esta rama sin, sin mayor importancia, fue una idea revolucionaria para la época de este investigador. Eh, Así que los grandes científicos, el señor Hegel era más, más viejo que, que Darwin, eh, tenían consolidado esas cosas, pero no estaba fundamentado eh, en nada, o sea, no en lo que conocemos hoy día como el método científico moderno. Bueno, entonces, eh, en los en lo, en lo últimos años también hay otras cosas interesantes respecto a organizar a los individuos en árbol, y, y este ejemplo está en el libro del, del curso. Que, eh, por ejemplo, en este árbol también podríamos graficar las relaciones que hay entre grandes grupos que tienen que ver con eh, cosas que existe cierta evidencia que lo podemos relacionar a eventos de, de simbiosis. Entonces por ejemplo, eh, lo que está aquí en verde eh, te, eh, tienda lo, lo, lo que muestra, que cierto grupo de organismos del tipo de cianobacterias podrían eh, haber formado parte para dar origen al grupo de las plantas, ¿ya? entonces el origen del cloroplasto, por ejemplo, o de otro tipo de bacterias que hayan dado origen a, a otro grupo, o, eh, como los protistas, o eh, Aquí no se representa, pero por, por ejemplo que podrían dar, haber dado origen a, a las mitocondrias de, de otros eucariotas. Entonces, eh, no necesariamente tenemos esta situación de árbol que se ramifica, sino que a veces hay como un salto hacia un lado y, o hacia otro, eh, que es lo que postulamos que pasó en el caso de la simbiosis. Bueno, otra manera de representar el árbol que también está en el libro, solamente aquí lo voy a, a eh, mencionar, de que eh, hay eh, event, eh, eventos que, o ramas que contribuyen, formando una especie como de círculo acá, para formar como el primer eucariote y de ahí se produce una ramificación ¿ya? En, en, esta, en estas ramas. ¿ya? Que es un poco una manera de poner lo que acabamos de ver hace unos... Hace un momento. Bueno, y, eh, y estas relaciones evolutivas sirven para clasificar a los organismos y tendemos a llamar a aquellos grupos que tienen ciertas relaciones evolutivas en común, los llamamos, eh, los tendemos a, a llamar como taxón, y de ahí viene el término taxonomía. Es decir, una cierta rama con una cierta historia común la tendemos a llamar un taxón. ¿No? Y, eh, y estos taxones, como se construyen, eh, eh, dependiendo de dónde venga su rama, <coughs> podemos clasificarlo en monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos. Eh, y vamos a ver específicamente a qué nos referimos con esta nueva terminología que estamos introduciendo. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 y 2, aquí hay un grupo 1 que constituye las especies 2 y las especies 3, y el grupo 2 acá, que constituye toda la otra especie, incluyendo la especie 2 y 3, es, es lo que se denomina un grupo monofilético o un clado. La característica común de un grupo eh, monofilético o clado es que tienen un ancestro común y todos los descendientes eh, vivos de ese ancestro común. Entonces, por ejemplo, si nosotros... Eh, tendiésemos a agrupar esto como un clado ya eh, estaríamos en, en lo, eh, de, haciéndolo de manera incorrecta porque esto eh, agrupa digamos a este ancestro común pero no agrupa a este otro ancestro común que es ancestro común con el grupo que está al 4, 5, 6 ¿ya? entonces todas estas divisiones que que agrupan a los representantes actuales, como esto, el 4, 5, 6, eh, que te, agrupan a los ancestros comunes, los vamos a denominar un clado. Esa es en la nomenclatura. Y monofilético quiere decir que viene de una sola rama. ¿no? Ya va, va a quedar eso un poco más claro cuando veamos eh, eh, otro tipo de, de agrupación. Ahora. Ejemplo de la vida real de la historia: aquí tenemos una línea de tiempo. Ya hemos visto esto en la historia de la vida en la Tierra, así en la escala temporal, los eras geológicas. Y ejemplo de, de, grupo, ups, no fue para allá, de, de grupos que son eh, llamados monofiléticos, que agrupan a todas las especies, los representantes vivos y su ancestro común, son, por ejemplo, eh, son por ejemplo los eh, eh, aquí tenemos los, los mamíferos ya todo este, este gran grupo acá eh, que sus ancestros comunes en la historia evolutiva eh, eh, están alrededor de la época del jurásico recordamos que cuando vimos la época del jurásico eh, los pequeños mamíferos que vieron su su oportunidad eh, de poder evolucionar, eh, sin la eh, inmediatamente, o sea, existieron eh, o estaban dando vuelta por ahí eh, justo antes de la gran extinción del Cretácico. ¿ya? Y eso dieron origen a, lo, gru, a los grandes grupos que, eh, que, que conforman los mamíferos actuales. Por eso decimos que este grupo de, de mamíferos primitivos los cuales a su vez derivan de este grupo de reptiles ya del periodo Pérmico ¿ya? Eh, son un grupo monofilético tiene un ancestro común y contiene a los grupos representantes actuales que están aquí arriba entonces sería un grupo monofilético o un y bueno y por el lado de acá tenemos otro grupo que son como los reptiles que también eh, sería como un grupo monofilético. ¿ya? ¿Y aquí llamamos un grupo parafilético? Un grupo 3, eh, por ejemplo, aquí es un, un grupo parafilético que incluye algunos, eh, es decir, en el grupo 4, 5, eh, más no todos los descendientes del, del ancestro común reciente indicado en el número D. O sea, este es el ancestro común, ¿ya? Del grupo 4, 5 y 6 pero este grupo que nosotros clasificamos como un grupo eh, fácilmente identificable que llamamos un, un clado es eh, eh, es un grupo que al analizar los su ancestro no eh, contiene todos los ancestros o sea, todos los descendientes posibles del ancestro común una, para que se entienda esto hay un ejemplo por acá claro eh. Entonces por ejemplo, está este, el, el grupo que llamamos de los reptiles ¿ya? que es lo que está señalizado eh, acá en, en verde ¿ya? es un grupo que contiene a todo lo, eh, a todos estos grupos actuales que llamamos eh, reptiles, ya los cocodrilos, los quelonias, que son las tortugas, ¿ya? Eh, Pero no a todos los, los descendientes actuales del ancestro común, que está acá. ¿ya? No, no contiene a los mamíferos, ni a las aves. Entonces, este es, este es un grupo que lo... Que, eh, es un grupo que lo denominamos en general como reptiles, pero no contiene a todos los descendientes del ancestro común original. ¿Por qué? Porque... Eh, su ancestro común original eh, está muy atrás en la historia, ¿ya? Y en, el, en la historia se diversificó a otros grupos que ya no los reconocemos como similares a estos que son los reptiles, como son los mamíferos o como son las aves, ¿ya? Entonces, eh, y aquí hay otra clasificación que yo diría que es un poco como más arbitraria que se llaman los grupos polifiléticos, eh, que son grupos que no comparten un ancestro común. Entonces, como dice acá, estos taxones eh, polifiléticos se consideran antinaturales. Eh, eh, por ejemplo, una clasificación antinatural sería ser eh, mamíferos eh, marinos, mamíferos bípedos. Eh, o vertebrados voladores, etcétera. Es decir, que comparten características comunes, se ven similares, eh, pero tienen origen o sus ancestros comunes son distintos, no comparten la misma historia filogenética eh, eh, de ancestros comunes. ¿ya? Entonces, uno podría, volviendo al ejercicio este del extraterrestre, si uno, uno le pone un murciélago y un pájaro, tal vez para el extraterrestre, eh, como él los clasificó como animales que volaban, ¿ya? originalmente en su clasificación, como no conocía la historia evolutiva ni el registro fósil, para ellos eran un mismo tipo de organismo. Entonces, ese es un grupo que es clasificado como un grupo eh, eh, polifilético, eh, porque a los ojos del que lo clasificó, del, de este taxónomo extraterrestre, los clasificó con la categoría de eh, animales que vuelan. No obstante, eh, sabiendo un poco más de biología y de la historia evolutiva, de, especialmente del registro fósil de estos animales, uno se da cuenta que no comparten a, el mismo ancestro común, vienen de grupos distintos. ¿no? Por lo tanto, eh, posteriormente, este extraterrestre este aprendió eh, esta información que le acaba de dar y después los separó. ¿no? Entonces, lo, en realidad, esta clasificación de grupos polifiléticos, eh, uno podría pensar, y eso de hecho ha pasado en la historia de la, de la ciencia, que estos grupos uno originalmente los clasifica como algo, pero después uno encuentra algo de evidencia y, y que los separa. O sea, un típico ejemplo de una separación gruesa son los dominios. Antes las bacterias, el grupo de las de las termófilas, todos esos grupos que hoy día lo conocemos como un dominio aparte, que se llaman las arqueas, formaban parte del grupo de las bacterias. No hace mucho tiempo, ¿ya? Estamos hablando de, eh, de los 80 ¿ya? Porque la clasificación de los dominios es de, de, de los 90 O sea, yo, bueno, ustedes no habían ni nacido, pero yo viví ese cambio, ¿ya? A mí de chiquitito me enseñaron que la que la eh, estas bacterias que vivían en las aguas termales eran lo mismo que las otras, ¿no? pero, pero resulta que genéticamente son distintas. Bueno, entonces, ¿cómo uno llega a construir estos árboles filogenéticos? Ya? Entonces, eh, este tipo de operación que les voy a mostrar aquí es la, la misma que uno hace. Eh, para construir árboles filogenéticos cuando tiene. Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando tiene fósiles. ¿ya? Pero aquí, en, en el caso de este ejemplo, está hecho con animales, a, animales vivos. Entonces, primero, una de, la, de las cosas que uno hace es, es precisamente el ejercicio que hicimos a principio de la clase anterior, que es eh, generar un criterio. Eh, por el cual comparar. Entonces uno habitualmente lo que se hace es construir estas tablas, ¿ya? Eh, en que por un lado uno pone el organismo, ¿ya? Eh, aquí está, por ejemplo, desde el organismo muy disímil, desde el humano hasta la lamprea, y uno muy distinto a los demás, que es el anfioxo, ¿ya? Que no es muy conocido por ustedes, ¿ya? Que es lo que se llama un protocordado, proto ¿ya? Y eh, uno, el biólogo naturalista, hace la clasificación respecto al carácter que es, está ausente o presente, eh, y se puede construir esta gran tabla. Entonces, veamos algunas características, caracteres que son un poco más elaborados de los que ustedes simplemente dijeron en el ejercicio de la clase anterior. Por ejemplo, la presencia de, de vértebras, de una columna vertebral, la presencia de mandíbula. Si es tetrápodo, ¿ya? si tiene huevos si tiene ya si tiene glándulas mamarias, si tiene pulgar oponible, pulgar oponible. o si tiene una postura erguida. ¿ya? Y, uno, y, y este ejercicio, de hecho, eh, uno de los laboratorios que hacemos, pero no lo vamos a hacer, digamos, que hacemos en presencial, es hacer precisamente este tipo de cosas con... Eh, con, con animales de mentira, ¿ya? Eh, como si ustedes fueran a otro planeta. Eh, entonces, bueno, ¿cómo se va construyendo esto? ¿Cómo pasamos de esto a un, a un árbol? ¿Ya? Entonces, primero que nada, eh, tenemos los organismos, repetimos: el afioxo, la lamprea, el luna la rana, la gatija, el oso, el chimpancé y el humano, están en la lista. Y yo lo que trato de buscar el, es las, eh, la raíz del árbol. Y habitualmente, para buscar la raíz del árbol, eh, se utiliza, como dice acá, un grupo externo. ¿ya? Es como para darle la raíz. Y en este caso, el grupo externo es el que se llama el anfioxo, que de hecho no tiene columna vertebral, sino que tiene una cosa que se llama notocorda, que es como un cartílago, ¿ya? que no tiene ninguna ninguno de los eh, elementos que nosotros estamos comparando entonces esa va a ser como nuestra raíz del árbol y eh, ese ancestro común ya del anfioxo que solamente lo vas a compartir con el anfioxo va a dar origen a todos los demás otros grupos entonces ahí uno empieza a ver eh, a partir de eso las similitudes entonces, eh, entonces por ejemplo la lamprea, Vamos a volver a la tablita. La Lamprea comparte solamente un carácter acá. Es el, es el dentro de los grupos eh, que vamos a clasificar, el que es más disímil respecto al otro, el que tiene la, la mayor cantidad de A, de ausente. Por lo tanto, el que va a ser más, el más distinto a los demás. Entonces, sería eso pasaría a ocupar el nodo B ¿ya? y ahora <coughs> eh, todos los demás cumplen con el requisito de tener mandíbulas que es el carácter eh, que estamos eh, con, eh, que vamos a comparar en segundo lugar acá para, para todo el otro grupo y, y <coughs> Y que no lo tiene la lamprea. ¿ya? Entonces, como todos comparten el carácter mandíbula, ¿dónde está el carácter mandíbula? Acá, todos los que están acá. Quiere decir que hubo alguna vez un ancestro común a todos estos grupos del, que existen en el presente que tenía mandíbula, que es diferente a la lamprea. La lamprea y el anfioxo no tienen mandíbula, ¿ya? Y que debería haber existido en la historia un, este ancestro común con mandíbula. Entonces, veamos otro carácter. Entonces, el carácter tetrápodo. ¿ya? Y eso nos permite separar al pez luna de los demás, en que debe haber existido un ancestro tetrápodo común para la rana, la lagartija, el oso, el chimpancé y el humano. ¿ya? Eh, que nosotros digamos, desde el punto de vista de extremidades, somos tetrápodos no más que tenemos locomoción bípeda, no utilizamos las manos para caminar pero tenemos cuatro extremidades ¿ya? entonces en la condición tetrápodo tiene que haber existido un antepasado común que nos una como tetrápodos a todos estos grupos representativos del presente pero eso excluye el carácter eh, tetrápodo excluye al pez luna que comparte con nosotros haber tenido un ancestro común con mandíbula. ¿ya? Entonces, el carácter del huevo amniótico, como lo vimos en el caso de la historia de la vida en la Tierra, el problema de los anfibios, que no pueden separarse de vivir y reproducirse cerca de las fuentes de agua porque su huevo no es amniota. Es decir, no tiene como su especie de sistema de membrana donde puede contener líquido para mantener... En, en buen estado el embrión. ¿ya? Y eso nos separa inmediatamente la rana del resto del lo, grupo que estamos analizando, pero la rana a su vez comparte tener eh, un ancestro común con mandíbula, con el perluna, y comparte, eh, eh, o sea, y, y que lo hace más cerca al perluna que a la lamprea y el anfioxo que quedaron allá un poco más lejos. Entonces el carácter pulgar oponible deja de lado tanto a la lagartija como el oso y nos acerca al chimpancé eh, y al humano que ambos tenemos un pulgar oponible. Entonces esta es eh, la manera en que tenemos de eh, operacionalmente eh, a partir de las características de los individuos empezar a construir árboles construir estos, eh, estos cladogramas que relacionan el grado de similitud de los organismos ahora como ustedes eh, podrán entender ahora el desafío está como yo le pongo a esto lo convierto en filogenia y como lo mencioné la manera de hacerlo es comparándolo con el registro fósil porque tal vez en el registro fósil nosotros tengamos el, la idea de hace cuántos millones de años existió en mi registro fósil eh, un ancestro tetrápodo común que cumpla con las características de, eh, de, de, que estamos de, definiendo, que sea un tetrápodo ancestral, por el cual podría haber dado origen a todos estos, estos demás grupos cuando nosotros los clasificamos. Como tetrapo, o sea, me estoy refiriendo a esto. ¿Ya? Y, <coughs> y seguramente en, en, en mis características voy a encontrar eh, registros fósiles que tengan estas otras características que sean más antiguas aún. ¿ya? Entonces, esto, esta de, eh, como pueden ver aquí, por efecto, y ese es un, bueno, no un defecto, una característica del cladograma, la distancia que hay aquí. Eh, ustedes se fijan que son las mismas y es porque no hemos eh, puesto la escala de tiempo sobre eh, sobre este árbol ya por lo tanto no, no tenemos idea de cómo estas relaciones entre los ancestros comunes de los distintos grupos ocurrió en el tiempo a diferencia de estos otros árboles que vimos aquí a, atrás, este por ejemplo que este es un árbol que con, eh, filogenético que contiene la escala temporal en millones de años atrás. ¿Por qué? No porque eh, alguno de estos grupos eh, eh, permanezca hasta el día de hoy, sino porque hemos encontrado gracias a las extinciones masivas, registro fósil que nos permite encontrar organismos acá que comparten características, o sea, los ancestros comunes de todos estos grupos que vienen para arriba. ¿no? Entonces, eh, nuevamente los cladogramas y esto de comparar a los distintos grupos nos dan una idea más o menos dónde se encuentra, eh, pero no nos dan una idea del tiempo. Para eso necesitamos el registro fósil de encontrar eh, algún organismo que reúna la mayor cantidad de características comunes de estos grupos. Y, y ustedes se pueden imaginar que en la medida de que hay más paleontólogos buscando huesitos, digamos, fósiles por el mundo, eh, esto puede ir variando ya hace un par de semanas eh, se determinó un, un tipo de antepasado de, 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 los, de los seres humanos otro grupo un poco distinto de los seres humanos eh, en base al registro fósil así que es muy interesante esto porque esto eh, esto va variando y eso sería lo correspondiente a la prueba que entra la próxima semana, que corresponde, esto está ciertamente eh, tratado en mayor detalle en el capítulo, <laughs> adelantando, vamos a dar mucho en, en llegar a donde, donde quiero llegar, al principio, ahí está, esto está contenido en el capítulo 23 ya de, del libro del Salomón. Alguna pregunta, comentario. Aprovechando estos 10 minutos vamos a hacer una intro a la, a la clase que viene, así solamente como para poner el tema, eh, poner los, el, poner los temas, si no más sobre la mesa, ya. Como para ver, eh, ir calentando un poco la materia, ya. <coughs> Vamos a, eh, la próxima clase de evolución eh, va a ser una clase así como va a dar los lineamientos generales acerca de evolución. Y está basado, eh, cruzamente encontré este enlace que está muy interesante respecto a evolución, que es un curso de la Universidad de Berkeley. Eh, claro, Ángel, eh, para dejarnos enganchados, pues. Claro, sí, como la serie, ¿ya? Voy a adelantar el capítulo para dejarla así con el misterio, ¿quién fue el asesino? ¿Ya? Entonces, eh, que un curso muy interesante me ha gustado mucho, es mejor que el libro, que es una introducción a, al, al tema de la evolución, ¿no? Eh, y por suerte para ustedes, en esta universidad tienen la versión en español, ¿eh? entonces ahí está en el enlace, eh, Entonces, eh, lo que trae... Lo, lo que trae lo que trata esta clase, lo que vamos a ver en la próxima semana, es cómo definimos evolución, diversidad biológica, historia de la vida en la Tierra. Vamos a aterrizar todo lo que hemos visto de, eh, de por un lado, en la primera clase conmigo de historia de la vida en la Tierra. Vamos, a, ustedes se han dar cuenta que ahora lo que corresponde es pegar eso, eh, pegar eso con algún mecanismo. Y el mecanismo con que vamos a pegar eso, con la biodiversidad, es la evolución. Ahí vamos a hacer el el pegamento de eso es la esta gran hipótesis o gran teoría de la evolución. ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora ya un poco de hablar de ciencia, de mecanismos. ¿ya? De mecanismos que explican el fenómeno que está. queremos explicar, que es esta diversidad. Y también eh, tenemos la fortuna de haber apare, aparecido en la historia de este planeta, al menos usted y yo. En una época en que empieza a surgir, es muy importante ciertas disciplinas de la biología, como la biología celular, que nos permite dar una mirada a los genes y hablar de, de estas cosas que llamamos la microevolución. ¿Qué es lo que pasa a nivel de los genes? ¿Cómo estos cambios, que los sabemos pensar en millones de años, lo podemos ver reflejado a nivel de los genes? ¿Ya? Y, y en particular, en esta clase, no sé, la próxima clase, no se va a ver, pero sí en otra. No voy a hablar de del, la teoría de la evolución de Darwin. Era algunos elementos aquí nada más, pero eso merece desarrollar un, ser desarrollado un poco más. Tampoco va a hablar de teoría alternativa de Darwin y, y tampoco de evolución a nivel poblacional, ¿ya? en lo que es la próxima clase. Entonces eso es lo que no se va a ver. Ahora, ¿cómo definimos evolución? La evolución es eh, lo más simple es que la evolución biológica, eh, como dice acá, en pocas palabras, es la descendencia con modificación. Es decir, es eh, los descendientes que presentan un rasgo, eh, o sea, cuando aparecen descendientes que eh, tienen rasgos que son distintos, lo, distintos a los parentales o a las generaciones anteriores, decimos que algo cambió ahí. Y tal vez hubo un, un cambio que llamamos un cambio evolutivo. Ahora, eh, eso inmediatamente salta la pregunta, bueno, ¿a qué escala estamos hablando de esto? Ya? Podemos estar hablando de una escala pequeña, generacional. Lo que estaba hablando Darwin, por ejemplo, eh, en su famoso gráfico, de que puede ser eh, cambios del, del genoma, por ejemplo, de una generación a otra, pueden, podemos hablar de que sea una evolución a la escala pequeña que es como cambia la frecuencia de algún gen en una población de una generación a la siguiente, como lo que eh, estaba imaginando Darwin en esos esquema. Por eso ocupó la escala de generaciones. O como podemos tener lo que hemos visto en estos grandes grupos taxonómicos, podemos tener la escala a, a, a muchas generaciones. Eh, y ahí estamos hablando de una escala eh, eh, comparativa a las eras geológicas también, que sabemos que han durado millones de años. Entonces, lo interesante es lo que queremos, eh, y que es la como contribución de la biología a la ciencia, es tratar de hacer, de hacer esta unión, esta mirada del largo plazo, de las relaciones con los organismos de su registro fósil y un mecanismo que dé cuenta de eso. Entonces, recordando la primera clase que tuvimos en este curso a principio de año, eh, tenemos que hablar de un mecanismo generativo de la experiencia que queremos eh, explicar, que en este caso es la experiencia de dos experiencias. Eh, una que es muy frecuente, que qué pasa cuando uno va al bosque y ve muchos animalitos distintos y por qué esos animalitos están donde están ¿Ya? la pregunta esa pregunta no es trivial ¿ya? suena un poco rara así, bueno por qué este árbol está donde está y no en otra parte ¿Ya? es una pregunta súper potente de la biología y cuando eh, exploramos un poco más el mundo y nos damos cuenta que hay depósitos de algo de rocas que se parecen a, a a organismos vivos, pero que son roca, uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué esto está aquí y no está allá? ¿Por qué está donde está? ¿Ya? Entonces, la teoría de la evolución es una teoría muy, eh, muy apasionante porque nos hace hacer una pregunta de la cual los organismos vivos no podemos escapar. Usted puede, a, a, a los queridos colegas aquí que están en licenciatura en química, usted puede eh, ir a hacer su experimento de química, ¿ya? o si tuviéramos alumnos de física también, puede hacer su experimento de física, y puede que la pregunta por el tiempo eh, no sea tan relevante más que para el tiempo presente o para alguna reacción química. En cambio, las preguntas de biología, el tiempo es inevitable. Es inevitable no separar. No se puede separar el tiempo de lo que nosotros estamos haciendo, inclusive cuando hablamos a escala molecular. ¿ya? Y la evolución, lo bonito que tiene la evolución es que trata de unir esas cosas, esta cosa tan extraña que llamamos el tiempo, ¿no? con estos otros fenómenos que he hablado. Y, eh, pero lo interesante que es que no tiene que ver solo con el tiempo. ¿ya? Es decir... El hecho de que transcurra el tiempo no significa que ocurra la evolución, ¿ya? que no se me malinterprete. Por ejemplo, podemos tener escalas de tiempo de que el árbol acá se le caen los hoja, las hojas en una, de una estación a otra, o estas montañas son, están siendo erosionadas en el tiempo y disminuyendo de tamaño, pero el hecho de que hayan cambios en este nivel físico no implica que haya evolución. ¿ya? O sea, puede haber pasado muchos millones de años, pero eso no, no va a implicar que haya evolución. Entonces, pero sí eh, eh, hay ideas centrales, las cuales ya hemos discutido bastante, que, eh, que son relevantes para la evolución, que es el que existe una relación entre los organismos. Entonces, esto lo podemos ver a escala muy pequeña. Eh, con la familia Escudero, por ejemplo. <laughs> Está este sitio web aquí, que es el origen de los Escuderos en Chile. ¿ya? Si alguien es Escudero aquí, o tiene apellido Escudero, debe ir a ver este link. ¿ya? Y aquí sale la, bueno, la abuela Escudero, no sé yo, es un nietecito por acá, esa debe ser su hijo, su nuera, qué sé yo. Aquí el señor Escudero, tal vez. ¿Ya? Y lo interesante que eh, a este nivel... Eh, pequeño que puede ser una familia humana, uno reconoce que hay una, ciertas relaciones y cambios, que cosas que se conservan o no de una generación a otra. Entonces la evolución trata de explicar eso también. Evolución no quiere decir que todo cambie, ¿ya? sino que hay ciertas cosas que se conservan. Más bien la evolución es conservadora en ese sentido, preserva muchas cosas. Y eso lo podemos ver a la escala pequeña, como puede ser la familia, o esta mega escala, ¿ya? Que puede ser la historia de, de, la, de la vida en la Tierra, ¿ya? Con estos grandes grupos. Entonces, siguiente diapo uh, Ya. Entonces, lo vamos a dejar aquí, que eh, la gran idea de la evolución tiene que ver precisamente con estos cambios en el tiempo en unas grandes escalas. Pero que interesantemente son cosas que para nosotros tienen un sentido también en la escala de nuestras vidas, en la escala de nuestras vidas familiares, que reconocemos que hay cambio, que hay paso del tiempo, pero que también hay conservación. Y eso es muy interesante, no se trata aquí de un cambio totalmente al azar, ¿ya? son ideas que vamos a tener que estar aterrizando en la próxima clase. Bueno, esa es la introducción de diez, en 10 minutos de lo que va a ser la próxima clase, ¿ya? Así que recordemos que tenemos prueba la próxima semana, hasta lo que vimos hace 10 minutos atrás. Así que les deseo una buena tarde y que tomen una once rica, si es que no han tomado once todavía.